¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 6 de mayo de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Esta semana tenemos ya el siguiente gran evento de WWE, Backlash, esta misma noche. Así que vamos a hablar de la cartelera y demás. Estamos para eso en directo en YouTube, si nos escuchan luego gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alessandro? Hola a todos los oyentes del directo Pues muy bien, he estado toda la semana, como ya sabéis algunos, por inbox o por Twitter o por alguna razón que he estado casi muriéndome con un constipado <laughs> horrible y que hoy milagrosamente me he despertado después de salir de fiesta y estoy bastante mejor. O sea, para quien diga que, ah, no voy a salir, estoy un poquito malo, tengo mocos, pues yo hoy me he despertado sin apenas mocos, no me duele mucho la garganta, no tengo resaca puesto que no bebí. Así que creo que la, la fiesta me ha puesto a tope. Y la parte positiva es que estoy bien. Entonces, si ya tuviera que recomendar el show de Backlash, que no me acordaba hasta ayer que era hoy con resaca, tendría que ser horrible el programa de hoy, pero por suerte tengo bastante energía dentro de mí y podremos hacer una previa divertida. Eso es como cuando uno está con la gripe, ¿no? Y luego se come un helado encima diciendo, bueno, moriré, ¿no? Pero de pronto se mejora, así que a veces ¿Sí? sucede. Es mágico. Como ya dice Carlos, pues hoy es Backlash, y así que vamos a comentar la cartelera. Y como estamos en directo, pueden llamarnos. Estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona. Déjenos un mensaje para entrar a conversar con nosotros. Les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú. 12 del mediodía en Uruguay, que lo digo porque Fede, bueno, está aquí en Espíritu. Y 5 de la tarde en España. Así que, bueno, estén atentos a escucharnos si es que no han podido estar esta vez en directo las próximas semanas. Y les recordamos también que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelonda.com. Y otra cosita más, porque ayer, como ya sabrán quienes me siguen en Twitter, fui a ver Infinity War y me encantó. Así que por el, todo el hype que tengo y que Carlos tiene también, vamos a comentar un poco de la película. Pero al final, cuando terminemos de hablar de todos los temas, voy a, va a llegar una parte en la que les digo, si no han visto la película, vienen los spoilers, así que corten todo y váyanse ya. Pero sí, porque el hype es insoportable, así que vamos a tener que hablar de eso. No tanto como es el hype de Backlash, Carlos, porque yo tampoco me acordaba... Backlash, me acordaba por las fechas, ¿no? Porque de pronto la semana pasada dije, ah, mira, la siguiente ya es Backlash. Pero durante toda la semana, como que lo bloqueé de mi mente y ahora volvió y sabemos que es esta noche. Así que habrá que ver qué tenemos en cartelera. No sé si quieres hablar algo del de hype o algo de cara a este evento, si te acordaste ayer, pero ahí está Backlash esta noche. No mucho que decir, porque al, lo que tú, tú me comentabas antes de, de empezar a grabar, que al tener tan reciente el Greatest Royal Rumble, casi que esto lo habíamos dejado aparcado en nuestra mente y nos habíamos olvidado. Pero es que también tengo la sensación de que los programas de Raw y de SmackDown no han ayudado demasiado a la construcción de, de este show, sino que es casi un epílogo de WrestleMania y que dará paso a, a la continuación ¿no? de lo que viene siendo el año de wrestling o empezará de verdad el año de wrestling con. De verdad, todas las rivalidades post-Shake Up, por ejemplo, aún tenemos cosas que están un poco colgadas por ahí, como Roman Reigns contra Samoa ah. Joe o alguna cosita más. Entonces, tengo ganas del evento, puesto que eh, más allá de lo que podamos ver, es que es el principio de todo o el final de todo, según como lo quieras ver. Entonces, por algún motivo, tengo ganas de ver qué puede suceder esta noche. Tenemos en el pre-show. Un combate entre Bailey y Ruby Riot. Esto luego de que Ruby venciera a Sasha Banks el pasado lunes en Raw. Un poco absurdo este combate, puesto que creo que están alargando demasiado la rivalidad entre Sasha Banks y Bailey. Que si empieza, que si no, que si ahora están enfadadas, que si igualmente no se pueden enfadar. Es un tiralla floja continuo. Y lo peor no es, es que hablando... so sobre eso es que en algún momento esa rivalidad llamaba mucho la atención, ¿no? Y decías, bueno, si explota ahora va a ser una gran rivalidad dentro de la división femenina, incluso pueden poner over a Bailey de nuevo luego de que la han matado durante todo el año anterior. Y ahora mm. que estén con esto, pues no ayuda a nadie. Claro, eso mismo. Iba a decir que, que es como cuando, por ejemplo, hicieron debutar a Kurt Hawkins muy tarde o cualquier otro ejemplo que se fue a venir a la cabeza y cuando empiezan a alargar, alargar, alargar algo y se nos pasa todo el hype. Si por lo menos pudieran conservarlo haciendo que avanzara de una manera interesante, con, por ejemplo, dudas interiores de, ah, oh, ¿quién será Hill? ¿Quién será Face? Algo como opciones al título que dejan de ser viables porque Bailey traiciona a Sasha, cosas así. Pero no, además es como una rivalidad absurda contra la de Squad porque, ¿cuál es el objetivo de la de Squad? Y ir a por el título, por ejemplo. Si ese es el objetivo de la Riot Squad, ¿por qué no atacan a Naya y atacan a, a Bailey y Sasha? ¿Sabes? Es como muy absurdo. No, no sé cuál es la función de estas. Y tampoco entiendo la función que tiene ahora la rivalidad de Sasha contra Bailey. Así que de este combate, pues espero que suceda algo para que en el próximo round pueda comenzar de verdad la rivalidad de Bailey contra Sasha. Pero sinceramente, creo que este combate ni siquiera lo voy a ver. Sí, bueno, yo creo que el combate puede estar bien porque ambas son buenas. Pero es cierto, lo que está alrededor no convence del todo, así que habrá que ver qué pueden hacer y si... A partir de lo que pase aquí, pasa algo más con lo de Bailey y Sasha, pero ah, no tengo fe luego de ver todo lo que han hecho con ellas. ¿Qué más hay en cartelera? Y entrando a los combates principales, vamos a buscar aquí de menor a mayor importancia, como suelo hacer. Vayamos con este, que es eh, por el título femenino de SmackDown: Carmela la campeona contra Charlotte Flair. Hmm. Este combate es importante porque, si lo pensamos bien. Carmela está empezando a hacer un, un run como fue en su tiempo el de Alexa Bliss, o me está pareciendo a mí, eh, este trabajo de una luchadora que tiene nombre, presencia, todas la conocemos, pero aún le falta algo para ser campeona y esta es como su prueba de fuego, ¿no? Para serlo. Sinceramente, no me ha hecho interesarme especialmente de su reinado, puesto que la rivalidad que está teniendo con Charlotte... Sobre todo, lo que más fuerza le está aportando son de Iconics. Así que seguramente tenga presencia estas dos para quizás evitar la victoria de Charlotte y que Carmela retenga, puesto que dudo que Carmela pierda ya en su primera defensa y que Charlotte, después de haber tenido un reinado tan largo, vuelva a tener otro. Necesitamos oxigenar muchísimo el título. Una campeona agil como Carmela va a venir muy bien. Una luchadora como es Carmela, que puede ser... Una de estas que odias de verdad, y además con Iconics, que no detrás, sino a su lado, pueden aportar muchísimo. Así que, aunque este combate no me aporta demasiado en calidad de in-ring, tengo esperanza también por lo que pueda venir después. De, de Princess y de Iconics, tengo muchísima fe puesta en ellas. Así que, tengo ganas de ver qué sucede con este combate, en el que ha puesto casi seguro una victoria de Carmela, y que, como digo, creo que puede venir muy bien a la división eh, femenina de SmackDown. Sí, no me imagino que Charlotte recupere el título aquí luego del de canjeo de Carmela y que es campeona apenas hace un poco tiempo. Así que me imagino que retiene con trampa y seguimos con la campeona Hill en SmackDown y habrá que ver quién viene como la siguiente retadora para su título. Y también me gusta el rol de las Iconics, como tú lo mencionas, ¿no? Me parece que hace bien su trabajo de ser odiosas, ¿no? Y estar al lado de Carmela para aportar al personaje. Porque Carmela sola no puede, ¿no? Pero bueno. Mm, también echo de menos un poco a James Ellsworth. Porque parecía, parecía que no, pero le, le daba ese toque de, de, de qué asco me da Carmela y encima está el, el, el Dami este a su lado que no aporta nada y se creen los más superiores. Porque que, quedaba muy bien y me estoy dando cuenta ahora no de que Carmela tiene el rol de ser eh, la princesa, no entonces se cree la mejor, algo como Sharpay en High School Musical, algo parecido. Y entonces el rol que hace James Ellsworth es como el del hermano, que ahora no me acuerdo del nombre. Y es como de soportarla, decir, ah, sí, lo, lo tienes muy creído, pero... Y él se lo tiene también creído, pero en realidad eh, no es nada, es un pringado cualquiera. Y entonces ahora me falta eso, algo de que le den un poco de, de bombo a la propia Carmela y un manager le haría falta, pero como digo, y como tú dices también, The Iconics le aportan fuerza al personaje de Carmela y espero que se mantengan juntas, pero no formando ni siquiera un stable o algo así, sino que se retroalimenten las dos. Luego tenemos el combate entre Naya Jax y Alexa Bliss por el otro título femenino, el de Raw. Uf, si, si este combate ya no me interesaba para WrestleMania, la verdad es que para aquí esto tampoco me ha interesado mucho más. Han seguido quizás un poco esta historia del bullying, pero no la han desarrollado apenas nada. Este main event que hubo de Raw del 5 contra 5... Fue casi más para darle algo de visibilidad o presencia a Ronda Rousey y esa rivalidad que están cocinando de Mickey James contra Natalia con Ronda Rousey. Entonces, esto nos hemos olvidado tanto que tampoco me interesa. Creo que tiene que ser el punto final, como he dicho antes, para que dé paso a lo que venga después, tanto para Alexa como para Naya. Y es que ahora mismo tampoco tengo muy claro quién podría ir a aspirante para, para Naya, porque. Ember Moon quizás, pero es que tampoco sería demasiado pronto igual, encima es Face, luego están ahí de Rayo Tres Cuatro, están con Sasha y Bailey a su rollo, no lo sé, la visión por parejas, perdón, por parejas femeninas de Raúl tiene muchos nombres y muy buenos, pero no están haciendo con ninguna muy buen trabajo, todo parece que va un poco como si fueran ruedas cuadradas, que quizás avanza, pero no avanza como debería. Entonces, este combate no me interesa y veremos qué viene después. Lo bueno es que Naya sigue estando algo over, ¿no? La gente reacciona cuando sale, así que por eso no nos preocupamos tanto. Pero es verdad que luego de lo de Alexa y que el feud sigue siendo no muy interesante que llegamos, habría que pensar qué viene después. Y yo me imagino, ¿no? Si se puede buquear así que Ruby gane en el pre-show y con esa victoria como que se ponga en posición de retar al título y tal vez Naya contra todo el rayo de Squad puede ser la siguiente historia, podría funcionar, pero a oh, ver qué es lo que hacen. Sí. Es buena idea eso porque... Además, Naya es una luchadora muy superior físicamente al resto y tampoco hay ninguna luchadora que se vea creíble ya por tamaño que pueda ser aspirante creíble al título, porque Asuka está en SmackDown, entonces, ¿qué vas a poner? ¿A ronda o algo? Me parece bien la idea de poner a tres aspirantes o más bien a todo un equipo intentando derrotar a un, no por el título, sino intentar derrotar a una luchadora. Luego tenemos, ojo con esto, a Daniel Bryan, que acaba de volver, ¿no? Eh, la lesión uh. aquella de tres años. <laughs> y uno dice, bueno, ahora viene a ser el gran main evento de, de SmackDown. Luchando contra Vizcas, Carlos. Yo voy a ser aquí por un momento igual la voz de, de la voz, o sea, la voz de la, la gente oh. menos, ¿cómo decirlo? La un popular opinion. Pues uh -huh. igual soy yo aquí porque yo no acabo de entender mucho la frustración que tiene la gente con Brian luchando contra Big Cass, ¿por qué no lo pones contra Jason por el título o contra The Miz? Vale, a ver, para empezar eh, si pones ya a Daniel Bryan como un luchador aspirante al título mundial estás gastando posiblemente el mejor cartucho que tienes entonces, si tienes una lucha por título mundial y una por Daniel Bryan tienes dos combates atractivos aunque sea con Big Cass al cual yo sigo dando un voto de confianza, como expliqué en inbox. Creo que, pese a las latentes, falta de, de interés por el público sobre él, porque no es muy bueno en promos, tampoco es muy bueno en wrestling, yo recuerdo cosas suyas interesantes. Hay cosas en la rivalidad contra Enzo que en la parte de promos me gustaron. Hay combates interesantes que ha tenido. Recuerdo un Fatal Five Way, si no me equivoco, en Raw, en el que también estuvieron Kevin Owens, Jericho, Cesaro, Rollins, si no me equivoco. Que estuvo muy bien, y esas cosas yo las tengo un poco en mente y me las guardo ahí. Entonces, yo amo a Daniel Bryan y, y me encanta como wrestler, pero creo que el buqueo adecuado para él tenía que ser este: un luchador que poco a poco tenga que volver a ganarse las cosas, y alguien como un Hill, como Cass, que aquí se ha construido muy bien, puesto que vino una lesión también muy importante, que se ha estado como 10 meses sin poder luchar, que obviamente, siguiendo la narrativa, no va a estar de acuerdo con que Daniel Bryan vaya a luchar por el título mundial y que Big Cass ha usado muy bien la carta o lo, los guionistas de Yo también he estado lesionado y nadie se ha preocupado por mí ni por mi regreso. Creo que la historia ha estado muy bien. Entonces, estoy contento por un lado porque le den la oportunidad a Big Cass de intentar demostrar algo, porque no vayan ya a poner a Daniel Bryan de título mundial o de main eventer, porque sería gastar cartuchos a la hora de dejar una cartelera sólida, tener futuros aspirantes. Y rivalidades interesantes para Brian. Y por otro lado, porque pienso que da, da mucho más juego tener a Daniel Bryan sin el título mundial. Porque es, es la, la esfera, ¿no? De, de, de que todo lo que toca a Brian se puede convertir en interesante. Entonces, después del de Great Royal Rumble, donde ha marcado el título. Bueno, el récord de ser la persona con más tiempo sobre el ring. Sabemos que está en buena forma. Entonces, sabemos que va a poder estar luchando durante bastante tiempo. También ha salido la noticia de que va a estar luchando en todos los house shows, entonces no tengo miedo en que se vuelva a lesionar, miedo que antes tenía o miedo a que no le tengan fe a ponerle por el título mundial por posiblemente una lesión que le impida seguir luchando o estar activo como main eventer, entonces vayamos poco a poco con Brian, estoy contento, este combate no me importaría hasta que perdiera, porque sí. quizás por descalificación o, o algo así consiga o, o igual gana por descalificación o Big Cass, como pareceré ¿eh? aquí era yo el dominante. Porque creo que se construiría bien al personaje rival. Y Daniel Bryan, podríamos tener al mismo nivel de Bryan, quiero decir. Lleva tres años sin luchar, porque... Bueno, tres, sí, más o menos, tres. ¿Por qué tendría que ganar ya Daniel Bryan? Si igual se ha perdido estas facultades que tenía de wrestling, ¿no? Pues ¿Nos lo pueden vender? No me importa. Yo creo que, que Daniel Bryan es el hombre... Ya lo dije que para mí si hubiera que elegir una cara de la compañía tendría que ser Daniel Bryan y por lo tanto, aquí que pierda me da igual, creo que el combate puede ser más o menos interesante, pero lo va a ser porque está Bryan y por lo general, como como digo, porque hay mucha gente que tiene miedo o que no tiene ganas de este combate, creo que puede venir bien para ir cocinando poco a poco de nuevo a Daniel Bryan. A mí lo que me fastidia un poco es que se enfríe Bryan, ¿no? Porque viene con todo el hype del regreso, pero Habrá que ver cómo lo llevan después de este evento, porque tienen que mantenerlo como las figuras importantes de SmackDown. Y lo que me interesa de este combate es ver qué tan bien puede hacer lucir a Viscas, Daniel Bryan, porque sabemos, ¿no? Como se dice, Cass no es tan bueno en el ring, no es tan bueno en promos, como ya hemos visto. Y a ver si Bryan, pues, es capaz de sacarle un gran combate para... para que esté, pues, a, cumpliendo lo que la, la, lo que la empresa quiere, ¿no? Que es que Vizcas se ponga como alguien importante también, que es también el plan a largo plazo. Sí, es que... Cass lo tienen como una figura muy importante y, y también tengo un poco de curiosidad, ¿no? Por cómo le van a tratar, puesto que SmackDown ahora, joder, si te fijas, tiene un montón de luchadorazos que pueden ir por la órbita al título mundial. y Entonces, tengo curiosidad con qué quieren hacer con Cass, si, si de verdad lo ven como luchador que puede ser el futuro campeón mundial Hill de SmackDown, o se va a quedar en un Baron Corbin. Así que, espero que no sea tanto un Baron Corbin, porque es un luchador que me da mucho hastío, mucho aburrimiento y creo que la oportunidad de enfrentar a Brian con Big Cash es algo positivo para el Big Por el título de los Estados Unidos, Jeff Hardy contra Randy Orton. Un poco extraño comentar en 2018 que una rivalidad con Randy Orton y Jeff Hardy me puede interesar bastante. Es, es casi irónico, ¿no? Porque Randy Orton... Desde hace muchos años es uno de los luchadores que más me aburren en, en la cartelera, pero de alguna manera siempre saben ponerle, o casi siempre, con luchadores que me hacen tener ganas de Orton, ¿no? Por ejemplo, esta rivalidad que hubo hace dos años con Bray Wyatt o esta de ahora mismo. Claro, si le ponen con Nakamura o Jinder Mahal, poco se le puede sacar al pobre Orton, pero ahora esto suena mucho más interesante que la rivalidad que además parecía en WrestleMania que iba a comenzar entre Jinder y Orton. Que Ender está en Raw es casi un, un milagro ahora. Así que, después de casi una década, puede ser algo divertido este Jeff Hardy contra Randy Orton. Mientras que a Randy Orton no le pongan de nuevo en la órbita por el título mundial o en algún show, o sea, en alguna posición en los shows más importante, voy a estar contento. Y ahora mismo creo que si el campeón es Jeff Hardy, aporta bastante más que Orton, pero igualmente, claro, es, es Randy, es un luchador que, que obviamente. Lo quieren poner como... Siguen, quieren seguir poniendo como una de las caras más importantes de la compañía. Y claro, igual un RKO se come Jeff Hardy. Pero me gustaría que, que ganara Jeff. Porque aporta algo de frescura pese a su edad. Pese a que siga siendo Jeff Hardy diciendo ahí hey, soy Jeff Hardy! Y ya está. No aporta nada diferente como es el personaje igual de Woken Matt Hardy. Pero sin embargo sí que me excita un poco más tener a Jeff Hardy de campeón. Y este combate pues espero que sea... Un, un combate que me calle un poco la boca por parte de, tanto de Orton como de Hardy de decir, eh, sé que os interesamos porque puede ser algo hasta nostálgico, pero también podemos hacer cosas interesantes en 2018. Así que bueno, veremos a ver qué depara. Sí, yo creo que más allá de todo, ¿no? Lo que se pueda decir del de el momento de la carrera en el que está cada uno y demás. Va a ser un combate con mucho hit, porque a la gente. Le va a llamar la atención ver a ambos, ¿no? Figuras importantes luchando y están over, ambos, sobre todo Jeff Hardy, ¿no? Que siempre se pone bastante over. Y viendo aquí datos, efectivamente, el último combate, eh, uno contra uno, que han tenido Jeff Hardy y Randy Orton ha sido en 2008. Veo aquí en algunos house shows por el título mundial en juego todavía. Randy Orton campeón, así que interesante. Que luego, de 10 años, vuelvan a enfrentarse aquí en un pay per view. ¿Qué más tenemos en cartelera? Um, viendo aquí otra vez de menor a mayor, Seth Rollins contra The Miz por el título intercontinental. Este combate puede ser, como he dicho antes, el principio o el final de algo. Evidentemente, si The Miz está en, en SmackDown y el título de, de Estados Unidos solo se defiende entre miembros de la misma marca, Seth Rollins tiene que retener para que The Miz tenga cosas más importantes en SmackDown. Y por un lado tengo miedo porque de si sin algo detrás no me crea el mismo hype. Por ejemplo, si no tiene esa lucha por volver a poner el título Intercontinental over, o incluso si no tiene managers, porque si vemos históricamente, sus etapas con cualquier tipo de manager son mejores. Aunque sea solo como apoyo, se hace más interesante tener a Maris, a The Misturach o incluso te diría que a Alex Riley. Entonces, que, creo que por un lado puede venir bien porque... No tendremos a Demiz luchando como siempre por el título intercontinental, lo que le abre puertas a seguramente luchar por el título mundial. O otras rivalidades como la de Daniel Bryan, o quizás contra, no sé, Samoa Joe incluso, Nakamura, Orton, Hardy. SmackDown tiene mucho potencial y Demiz es un luchador que me tiene súper enamorado y tengo muchas ganas de que esté en esa órbita distinta en SmackDown. Y luego por la parte de, de Seth Rollins, estamos esperando todos que que lo que se está fraguando con Finn Balor explote de un momento a otro y este combate pues seguramente sea como el final para que de Miz pueda ir a SmackDown a sus cosas y Seth Rollins pueda empezar la rivalidad como Dios manda contra Finn Balor así que poco que hablar de este combate seguramente sea entretenido puesto que los dos pese a no ser perfectos en el ring se desenvuelven muy bien y entonces creo que pueden tener bastante química un par de cosas sobre este combate. Lo primero, te imaginas que en lugar de tener ser Rollins contra The Miz, luego de lo que pasó en Great Royal Rumble con lo que decíamos, Finn Balor estaba ahí, pero Rollins se le adelantó. Que en lugar de hacer ese combate de Rollins y Balor en Raw, lo hicieran en Backlash. Ese combate ese mismo que fue el main event de Raw que fue genial, hubiese sido parte uh -huh. del pay-per-view, creo que habría estado bien. Y ya sabemos que Miz va a perder, así que ¿para qué otra vez hacer este combate? ¿no? Así sea la revancha y todo, me parece que no era necesario. Si ya está en otra marca. Y lo otro sobre lo que dices de Miss. Yo sé que es alguien que puede estar en buenas historias, puede hacer buenas promos, ¿no? Tiene una, un nombre ya y todo. Y quiero ver su combate con Daniel Bryan cuando finalmente llegue el, el momento. Pero no me lo imagino realmente por el título mundial en SmackDown, porque imagínate, ¿no? Tener un main event de pay-per-view, digamos. Ella y Styles contra Miss. Cuando podrías tener un AJ Styles contra Samoa Joe, contra Daniel Bryan, contra um, ahora como Nakamura, ¿no? Y digo, uf, o sea, uh -huh. no sé, no sé. Por eso no, tengo dudas, pero ojalá que Miz tenga algo que hacer importante en SmackDown. Yo, yo creo que, que Miz sí que tiene todo lo que puede aportar como main eventer, quiero decir. Eh, lo hemos visto ya robándose los shows con promos, con historias por el título intercontinental. Que nos han convencido y realmente ha sido por su parte y no por la del rival, porque cuando ha sido campeón intercontinental Dean Ambrose, Roman Reigns o Dolph Ziggler, que son los únicos que recuerdo así un poco al margen del de campeón de Miz, ha sido muy interesante cómo de Miz ha dado la vuelta a la tortilla para decir: recordad que estoy yo, que soy el que está haciendo el título importante. Entonces, quizás como un aspirante de transición, sí que lo veo. Y eso es uno de los puntos buenos de que tengamos los pay per Views conjuntos. Y es que a lo mejor hay un combate de Roman Reigns contra Finn Balor, más importante en Raw, y este de Miz contra Styles o Nakamura o Joe, quien sea campeón, pues se puede ver también como un main event, pero por, al no tener un luchador de talla main event, no, no sea tan mal visto tenerlo, no tenerlo en el main event, ¿sabes? O sea... Creo que no me importa tanto que esté de Miz ahí al tener más probabilidades de que no sea main event, al tener eh, las dos marcas incluidas en el pay-per-view. Y por lo que decías al principio, de que el combate de Finn Balor y Seth Rollins que tuvieron en Raw, que fue buenísimo, podría haber estado aquí. Por un lado, te doy muchísimo la razón porque este combate no tiene historia, no tiene nada detrás. De hecho, la única mención que ha habido por este combate fue... Una pequeña promo de Niz que dio bastante igual well en este SmackDown, porque SmackDown en general este dio muchísimo igual, pero quiero que ese Rollins contra Valor se celebre bien con un Valor cabreado, un Valor que esté arrastrando derrotas, que esté todo el rato rozando el oro literalmente, y que Rollins a lo mejor no gana de la mejor manera, porque gana con suerte, gana después de pegarle con el cinturón en el ojo y un montón de cosas así, y quiero que explote de verdad y no tener ya aquí... Un primer combate de pay-per-view, porque creo que cuando luchen en pay-per-view tenga que ser por una buena razón. Ahora que cada vez hay menos hueco para poder estar en un pay-per-view, hay que ganárselo. Por ejemplo, aquí no tenemos ningún combate por los títulos por pareja. Entonces, tenemos que hacer interesantes cada combate de pay-per-view. Y ya que aquí podemos tener de alguna manera cierta relevancia al ser la revancha por el título intercontinental, si luego cogemos la relevancia de que. Valor este haciendo el tungil y de verdad quiera ganar el título rellenaría muy bien esa cartelera samoa yo debe ser campeón de todo dicho sea de paso no que le hemos mencionado por ahí llegamos <laughs> a su combate tenemos un combate de parejas que es Braun strowman y bobby lashley contra kevin owens y sami zayn un combate que ya sucedió en raw hace un par de semanas mm. pero se hace de nuevo porque pues porque sí y la verdad, no tengo mucho interés en verlo, porque, o sea, yo creo que va a ser un buen combate, ¿ya? Porque Kevin Owens y Sami Zayn son muy buenos, Bron Strowman y Bobby Lashley también, a pesar de que a Lashley no le han dado nada realmente desde que ha llegado. Lo que yo espero que suceda, como ya vimos que le ganaron limpio a Owens y Sami, igual el pasado lunes en Raw con Roman Reigns y Jinder Mahal también. Yo lo que espero es que pase algo entre Strowman y Lashley. O sea, uh -huh. que Lashley ataque a Bron y se vuelva heel finalmente, Exacto. porque es lo que, lo que hay que darle a él, porque sería genial, como lo hacía en Impact Wrestling. Así que ojalá eso suceda. Y nada más. Eso es lo que espero de este combate. Porque si no, va a ser otra vez enterrar a Owens y Sammy. Porque no creo que vayan a perder limpiamente. Si siguen siendo ambos babyfaces Lashley y Bron. Y poco más. Exactamente. Yo quería decir justo eso, ¿no? De que me gusta que a Lashley le estén tratando bien. Tenga relevancia en el show porque después del poco la poca reacción que recibió por parte del público las primeras semanas pensaba que iban a perder la fe y seguramente es que hemos visto que Lasley como face tiene poco carisma o que no sé no consigue esa misma reacción por parte del público y aquí creo que todas las cartas teniéndolas sobre la mesa vemos que la mejor jugada es Lasley haciendo el turn y atacando a Braun Strowman diciendo quizás yo soy mucho más destructor que tú. Yo soy una persona más demoledora y no me hace falta tu tamaño. Cualquier cosa de estas. Tienes rivalidad interesante para Brown. Y así lo tienes alejado del título mundial. Porque recordemos, Brock Lesnar es campeón. Y no tenemos campeón en Raw. Es que me parece. ¡Ah! Doloroso. Pero bueno, por lo menos tienes a Brown como. Seguramente ahora mismo. El, el, incluso más que ese Rollins y Styles. El face más importante de, de todo WWE. Enfrentamos a Lasley en su mejor faceta. Y aquí seguramente una victoria para Sammy y Kevin Owens, que después de haber tenido esta derrota limpia en Raw se les ve un poco enterrados. Y si tuvieran otra más, estaría mal. Además, si vencen Kemi, o sea, Kami, eh, tendríamos la opción de que estos luchen por el título por parejas incluso. Y me encantaría que, que, que fueran incluso campeones por parejas. No hay mucho que hacer ahora mismo para ellos, porque, no sé, tampoco pienso que puedan estar juntos en una rivalidad y que no sea puesto título por parejas y me gusta la sinergia que hay total entre Kevin Owens y Sammy Zayn entonces apuesto puesto por victoria de estos como tú dices por Toon Hill de Lasley y ojalá todo gire en lo que estamos diciendo no Bobby Lasley contra Braun Strowman y quizás Kevin Ansami contra Bray Wyatt y Matt Hardy lo malo como dice aquí Satanás que yo también lo estaba pensando yo era que si Lashley hace el turn y va contra Bron, seguramente Bron gane la rivalidad, pero bueno, es, es lo que hay que sacrificar, ¿no? Porque Bron es el babyface mm. ahora, así que es el plan a largo plazo, claramente. Pero igual quiero ver a Lashley Hill, porque eso va a aportar muchísimo al show. Porque sabemos mm. que luego del shake-up, lo hemos hablado aquí, lo han hablado en inbox, Raw ha quedado bastante flojo, porque se han ido buenos luchadores, han llegado algunos, que, pero no convencen del todo. Por eso sería bueno un turn-hill de Ashley, también un turn-hill de Bobby Root, pero parece que eso no va a pasar. Y eso le daría uh, nueva vida al show, al menos. Quizás si luego la rivalidad no acabara con una victoria limpia de Brown Strowman, sino que cualquier otro heel eh, se meta para que Lee gane, podría ser una buena manera. Aunque no dejara en tan buena posición a Lasley, no le dejaría como el perdedor, por lo menos. Le dejarían menos ganador, simplemente. Quizás mm, el regreso de Brock Lesnar interfiriendo entre estos dos. Eh, Baron Corbin y Elias. Hay muchos luchadores que, que tienen cabida en este tipo de rivalidad. Entonces, el, los propios que vino Owens y Sami Zayn. Entonces, mmm, no me importaría tanto, ¿no? Que, que Lasley pudiera perder contra Bron Strowman porque creo que tienen muchas soluciones alternas a esa. Por cierto, el rumor es que la fecha de caducidad para el reinado de Brock Lesnar sería Money in the Bank. Se dice que podría ser mm. Braun Strowman quien le quite el título. Pero yo quiero ver al Ashley contra, contra Lesnar, te digo. Yo también, pero piensa que, que una vez si pierde el título Brock Lesnar, porque esto ya hay que decirlo con la boca, con la boca cerradita casi, porque teníamos tan seguro la derrota de Brock Lesnar en WrestleMania que ya no sabemos qué va a pasar, una vez pierda el título, si lo pierde en Money in the Bank, lo siguiente importante ya es SummerSlam, ¿no? O sea, ese luchador ya tiene que ir como campeón. Si solo va a haber un retador y es Lasley, que gane el título de Lasley, es que estoy seguro de que no lo va a hacer WWE. Entonces, uh, no me imagino a Lasley ahora, el campeón universal, en, y sobre todo de Main Eventer, porque es el título al que le dan más importancia para saber Slam. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? que yo me fijé, no sé si alguien más se fijó, cuando hubo este tributo a Bruno San Martino en la rampa, cuando estaban todos ahí, está misma Man al frente y a su lado está Roman Reigns. Brown Strowman y Bobby Lashley. Mm, no, no me fijé en eso, sí que me fijé en que eran Roman Reigns y, y Brown Strowman eran los que daban más peso porque obviamente son los más importantes. Pero Lashley sí que es verdad que le tienen mucha fe y, y teníamos un poco de miedo, ¿no? Quizás después de lo que vimos las primeras semanas, pero no, joder, tenerla al lado de Brown, el buen resultado que dio estando entre los últimos en el Greatest Royal Rumble, creo que le tienen bastante fe. Es un luchador que. Yo recuerdo que tuvo una muy buena relación con la familia McMahon y le tenían puesta muchísima fe en, en la época de los 2008-2009, ¿no? O sea, me recuerda a mí solamente noticias que, que leía en aquel entonces de, de que le tenían fe, le daban opciones al título mundial... Era es, como el, el Roman Reigns de la época, porque le tenían muchísima fe, querían ponerlo over, querían que sea como la cara de la empresa o, o, o cerca, pero no estaba listo. En su momento, y por eso no funcionó, y, y por eso la gente lo rechazó. Pero ahora sí que está uh -huh. listo, y, y de sobra. Aunque ya está más mayor, ¿no? Pero bueno. Igualmente creo que estamos ante la mejor época de Lasley. Lo último que, que estuvimos viendo en 2017 de Lasley Hill en TNA fue increíble. Y con el American Top Team. Y combates, es que super recientes. El combate que tuvo contra Cage hace un mes, o hace un mes y medio, fue muy bueno. Yo creo que Ahora, ¿alguien se habrá fijado en esos combates? Por eso le habrán fichado. No habrán dicho solo, de repente, MacMahon Eh, ¿Cómo se llamaba el negro este que, que, que era guay? <laughs> ¿Qué teníamos? ¿Viggy? No, 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 no. El, el, el calvo. Ah, Lasley, Sí, tra traedlo de nuevo. No, yo creo que alguien le habrá dicho, eh, este tipo se ha puesto a Uber, ha sido muy bueno, ha sido seguramente el motor de TNA los últimos tres o cuatro años. Además, han traído también a luchadores como Mike Bennett o como Ethan Carter. Entonces, sabemos que se han fijado en lo que han hecho en Impact Wrestling. Así que es seguro que si le tienen fe es porque saben que es bueno y espero que lo mantengan en esa posición. Luego, ¿qué nos falta comentar? Solo el... el que supuestamente no, tenemos dos combates más. Roman Reigns contra Samoa Joe. Yo, yo sinceramente, no tengo muy claro qué está pasando con Roman Reigns ni, ni por qué luchan estos dos. A ver, sí que sé por qué quiere luchar Samoa Joe, pero no Roman Reigns. Es que yo, yo lo siento, pero es que no sé muy bien cómo estar frente a, a esta previa, a este análisis, para hablar de Roman Reigns, porque sigo en shock de que este hombre no sea campeón, después de las dos oportunidades tan magníficas que han habido de coronarle ante Brock Lesnar, acabar con el soporífero reinado de este y poner en la posición que llevan construyendo tanto tiempo a Roman, que es absurdo decirle, ¿y ahora qué? Si, si gana. Pues bueno, pues, ¿qué será lo siguiente? No, no lo no sé, si pierde, pues tampoco. Al no haber campeonato universal y al querer mantener a Roman como la persona más importante, hay, hay un hueco ahí de qué opciones hay delante. Luego, por otro lado, es que Samoa Joe es un tipo que ahora se va a ir a SmackDown y va a hacer sus cosas, y bueno, si gana ya va a ir muy over a SmackDown y sería lo mejor, ¿no? Para que rete posiblemente en el futuro a AJ Styles y diga. Ah, tengamos la rivalidad que si ya es preciosa de por sí Samoa Joe contra y e. Styles por el título mundial de WWE si fuera con Samoa Joe después de vencer a Roman Reigns y e. Styles a Nakamura buah ya sería espléndido pero si no tampoco pasa nada no si, si pierde Samoa Joe sigue estando Uber es un tipo de los tres mejores seguramente en ring de todo WWE pero el Roman es la gran incógnita o sea qué, qué van a hacer ahora con él le van a enfrentar no, y yo te, yo te, yo te a... aporto algo más ahí Samoa Joe ahora mismo está haciendo las mejores promos de la empresa, está super over, está en SmackDown como para ser el prácticamente el campeón ya, si, si es que no estuviese el feud de por medio de ella y está el Sinakamura, y ahora va a luchar contra Roman, que está en la otra marca, y no me lo imagino ganando porque es Roman Reigns, entonces ese es un problema, porque si le ganas a Samoa Joe ahora, que está en este momento tan genial, le cortas todo el, el momentum que trae... Y, va a ser un problema. Y con Roman Reigns como está en nada, yo creo que sería conveniente que perdiera, pero no me lo imagino. Claro, ¿qué es eso? ¿Otra derrota más para Roman? ¿Para qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? Le seguimos viendo como la cara una victoria. ¿Para qué? ¿Hacia qué va a optar ahora? Eh, ¿Por qué vence a Samoa Joe siendo el tipo que está seguramente eh, pues más over ahora mismo de todo el resto junto a Braun Strowman? Joder, es que es el combate de las incógnitas. Yo tengo miedo de que hagan algo absurdo y enfrenten, yo qué sé, a Bobby Ruth contra Roman Reigns. De, ah, bueno, pues que al menos gane a Ruth, ¿no? Que tiene cierto nombre. Así hacemos ya a Ruth Hill porque no es interesante como Face. O... Y, y que nos intenten colar de que, bueno, no ha pasado nada. Roman Reigns sigue siendo alguien muy importante, solo que no puede ganar a Lesnar. No, porque yo ya no entiendo hacia dónde vamos con Roman. Si Roman no acaba como campeón. Es que llevamos dos años donde ese es su único objetivo, solo lucha por ser campeón y campeón y campeón. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Qu quizás la mejor de las opciones sería el regreso de Ambrose. Es, es la única que veo como, como una clara opción de algo interesante hacia Roman, apartado del título, y que nos olvide este momento bochornoso que estamos teniendo con el Campeonato Universal. Pero, sinceramente, no lo sé. Creo que, que Ambrose está ya para debutar, o sea, para debutar, para regresar, pero claro, es una incógnita. Si gana Joe, todo perfecto por su lado. Si pierde, todo mal por su lado, pero con Roman un poco mejor. Veo muy pocas salidas buenas, pero espero que alguna hagan. Si alguien tendría que intervenir para entrar en la nueva rivalidad con Roman, tal vez sería la forma de salir, pero bueno. Habrá que ver qué se inventan. Vayamos por el que supuestamente sería el main event, ¿no? Creo que lo va a hacer. No creo que sea Roman contra Joe, a pesar de que, bueno, es Joe y es Roman. Ella está contra Shinsuke Nakamura por el título de WWE en un combate que ahora es sin descalificación. Esta rivalidad que ha seguido un poco un camino diferente a lo que tendría que haber sido, puesto que se ha convertido en algo súper divertido y súper apasionante y con una nueva atmósfera después de WrestleMania. Y cuando esta seguramente tendría que ser el capítulo que lo cierre todo, y ahora es justo cuando. Por fin me parece Nakamura interesante después de su ascenso al, al roster principal, después de todo un año. Por fin Nakamura tiene algo muy guay que ofrecernos. Últimamente Nakamura está en las promos, que como está en el rollo de que no entiende el inglés, que solo hace promos en japonés, la nueva canción que es brutal, y lo digo una vez más, me encanta esa canción, tiene una nueva faceta increíble y que ahora, pues tendría mucho sentido que ganara, pero claro. Es como el tercer capítulo ya de Age Styles contra Nakamura. Tendría que ganar AJ Styles. No lo sé, pero me gusta cómo se ha planteado esto. Me gusta que llegue con incógnitas. Me gusta que, que sea sin descalificación porque la historia es lo que requiere. Tanta descalificación por parte de, de Nakamura hace que este combate sea sin descalificación. Puedan darse con todo. Age Styles buscar como la redención. Nakamura poder usar pues esas armas, esas trampas, ¿no? Como para intentar ser superior a Age Styles. Ya que limpiamente es claramente inferior, por lo que nos han contado. La historia está muy bien construida, el combate pinta muy interesante. Así que yo creo que puede ser mucho más increíble este combate que los que hemos tenido últimamente entre ellos styles contra Nakamura, que han sido un poco plof, bastante plof, de hecho. Creo que la atmósfera ha caído bastante con, con Nakamura. No sé si se la habrá olvidado luchar, porque con e A-Styles sabemos que no, pero Nakamura ya no hace esos combates tan interesantes que veíamos en. New Japan. No, pero, pero a mí igual, me gustó el de al... el último, el de Greatest Royal Destroyer. ¿Ah, ¿sí? Me parece que estuvo bien. Sí, me, a mí me gustó mi, mi, lo que duró. Me parece que lo hicieron mucho mejor que Rosalía y por eso tengo fe en que este combate, siendo el main event además, va a ser bastante bueno. No sé si bueno, la, de, la... la descalificación posiblemente es lógico por la historia. Espero que no abusen de ir a buscar objetos y demás y eso, pero yo creo que va a estar bien. Tampoco era complicado superarlo lo de WrestleMania. O sea, con un poquito de esfuerzo ya podían hacer un combate. No, pero te digo, sport. me gusta pero... Nakamura siendo heel, lo veo más suelto, lo veo más motivado. Así que eso también me aporta. Sí, sí, totalmente. Ahora le ves en su salsa, ¿no? Como de verdad el rollo que traía Nakamura místico le pega mucho más de heel que de face. Y ahora esto lo estamos aprovechando. Entonces, mi opinión es que debería ganar Nakamura. Hay que aprovechar esto pero por otro lado es que quiero que gane Ye Styles y que se enfrenta a Samoa Joe entonces ah bueno creo que si antes estaba valorando opciones y en la balanza no me gustaba ninguna decía joder es que esto es sacrificar a Samoa Joe esto es dejar enterrado a Roman aquí es si gana Nakamura estoy contento porque esta faceta creo que le va a venir muy bien y si gana Ye Styles pues, también voy a estar contento porque lo que le venga a Ye Styles siempre le viene como anillo al dedo así que mucho hype por este combate. Seguramente se robe el show, como tú dices. El último combate ya fue un escalón superior al que tuvimos en WrestleMania. Y ahora sí que espero que se coronen del todo. Algo que dice Gonzalo aquí en el chat que es muy cierto es que este combate, esta rivalidad debería terminar en Great Balls of Fire. Lastima lastimosamente ya no existe ese pay-per-view. Oh. Pero sí, creo que por este main event eh, el show va a estar bastante bien. Y viendo los combates, hablando... Objetivamente, ¿no? De calidad de combates Puede estar bien, ¿no? Roman contra Joe. A este main event. Tal vez Rollins contra mí sale bien. Jeff Hardy contra Randy Orton. Habrá que ver qué más sale del show también. El combate de parejas, ¿no? Con Owen Sisami, contra lashley y Bron. Así que habrá que ver. Porque llegamos con poco hype, ¿no? Nos hemos acordado hace poco de que había Backlash este domingo. Pero quién sabe. A lo mejor nos sorprende. Porque cuando llegamos con menos expectativas es cuando estamos más propensos uh -huh. a que nos sorprendan, ¿no? A que nos superen. Así que vamos a ver qué tal. Este Backlash de esta noche. Totalmente lo que tú dices. Creo que cada vez que llegamos a un domingo de, de previa a un pay-per-view y estamos súper bajo de ánimos para el pay-per-view, acabamos la noche diciendo, ¡oh! Ha sido maravilloso. Y eso es un factor que siempre comentamos luego, bueno, comentáis más bien, en la review. Y es que estábamos tan mal que a poquito nos no supo bueno, que cuando vamos bien, es a bueno que fuera, ya nos sabía peor de lo que esperábamos. Pero claro, además, lo, lo que decimos, ¿no? Greatest Royal Rumble fue como un house show con pirotecnia y con mucho presupuesto que comentabais el domingo pasado. Entonces, ahora por fin vamos a ver algo que sí que va a tener continuidad y que es canon dentro de las historias, no como el Greatest Royal Rumble, al cual una mínima mención para Brian, una mínima mención para Braun Strowman, ha sido todo para ese show. Y ahora, como decimos también, Backlash puede ser el principio o el final. Puede acabar la rivalidad de Roman contra Joe. Pero puede empezar la rivalidad de Roman contra alguien. Podemos tener nuevos campeones para nuevas historias. De verdad, vamos a ver cómo se tratan personajes que llegan a, a distintos rosters, como son Big Cass, Bryan, Asuka o Iconics a SmackDown. O luego, por parte de Raw veremos qué quieren hacer con gente como quizás Baron Corbin, qué pasa con Valerie Rollins, con las luchadoras que han subido como en Moon. Entonces... Tengo bastante fe en que esto sea como. no un reinicio, pero sino una activación de todo, y tengo fe en el show. Repasemos un poco de lo más importante que han dejado Raw y SmackDown, que no es mucho luego de que hemos comentado todo lo que hay para este backlash. En Raw lo que podemos mencionar es que Titus o'neill llegó para ayudar a No Way José metiéndose con Baron Corbin, luego de que Corbin se burlara de él, ¿no? Por la caída en Great Royal Rumble. Y ahora Titus va a ayudar a Nova y José, hace como que se caen las cuerdas, es obviamente fingido. Y José aprovecha y gana, ¿no? Pero ahora me pregunto si el gimmick de Titus va a ser caerse siempre fingiendo, ¿no? O cosas así, espero que no, pero bueno, al menos esto de haberse caído, ya con la edad que tiene, ¿no? Y el hecho de que realmente no lucha demasiado, porque bueno, eh, problemas físicos también. Pero me parece que alarga, como que alarga su carrera, ¿no? Como que le da algo ahora de, de más eh, peso en el roster. A pesar de que sea por algo gracioso y eso. Lo único que espero es que de tanto insistir no maten el chiste, ¿no? Porque fue genial cuando se cayó. Mm. Pero ahora que lo hagan todas las semanas de pronto. Va a terminar aburriendo un poco. Como quieran hacer ahora de Saito Sonil algo idiota, algo casi de pantomima, como Santino Marella, como Gredo. O más bien, como Eugene, quizás será aburrido, ¿no? Porque, en teoría, la actitud worldwide representa una marca seria. Algo más parecido a Famous Being en Lucha Underground que a un manager tonto, como, yo qué sé, puede ser eh, el abogado de, de los Simpsons, ¿cómo es? Leonard, Leonard... Ah, se me ha ido Wentz, Wentz, Leonard Wentz. A mí, a mí no me Hoy... pregunto, alguien sabrá en el chat. Ah, seguro, se me ha ido, ¿cómo puede ser? Soy tontísimo ahora mismo. A ver, voy a ponerme el chat, lo tenía por aquí minimizado. Vale. La, la cuestión es esa, ¿no? De que quiero que, que la Titus Worldwide sea algo que, que de verdad se vea importante, que cuando va a intentar contratar a un luchador, no sea como para unirse a un club de pringados, sino como. Leonard Hatch, vale, gracias, Gonzalo. Entonces, quiero que, que represente algo de verdad, aunque ahora tengan esta gracia y que pueden estirar un poquito más y que se puede convertir en un lore o un meme de que si tú es un tipo torpe, puede ser divertido, pero que no sea R-Truth. Entonces, esta rivalidad no sé hacia dónde apunta. Que por cierto, hay que mencionarlo de R-Truth, que es parecido el caso, ¿no? Que por una sola vez que estaba en una ciudad y de pronto él hacía las entradas de WhatsApp, ¿no? Cantando, y de pronto, una vez en su carrera se equivocó de ciudad, dijo una ciudad que no era, y ahora su gimmick <laughs> es siempre estar eh, perdido, ¿no? Aparece en otra ciudad de pronto. O sale para un combate en el que no está buqueado, ¿no? Es ahora el gimmick de Artruth, porque no se olvidaron jamás. Así que seguramente con Titus será igual. Claro, es que es eso. No quiero que se convierta en Artruth, porque sería hacer lo mismo. ¿Te imaginas Retruz fichando por la Worldwide? Porque Titus solo puede tener amigos negros, por, por otro lado. ¿eh? O sea, no, no. Titus Worldwide no puede intentar tener a luchadores blancos, porque ya sabemos cómo se lee, ¿eh? los negros solo son amigos de los negros, los asiáticos de los asiáticos No, pero alguna vez estuvo y... a Tosagua A Tosagua y ya no está, <laughs> porque dijo, ah oh, mierda, que no era negro <laughs> era solo chino, me, me estaba equivocando porque así es como como el cerebro de los guionistas trabaja, o el de McMahon, mejor, no lo tengo muy claro, pero bueno es, puede ser interesante, ¿no? A mí, Corbin no me interesa me interesa mucho más <laughs> incluso Titus Worldwide que, que Corbin, pero bueno, veremos a ver qué pasa con esto. Espero que no dejen a Novo y José como un miembro más de la Titus Worldwide y ya que ahora mismo Titus por las razones que sean está un poquito Uber. incluso puedes hacer darle relevancia al propio Titus, a Apolo, o que por cierto ya se vuelve a apellidar Cruz, después de oh. del de Great Royal Rumble, o hubo un fail, o cuando entró al Great Royal Rumble dijeron Apolo, Cruz, yo flipé, mm. dije what the fuck. Igual era ah, solo para. Yo, yo, yo dejar... pensé que ya por la hora, ¿no? Por además tener la presión de los jeques ahí mirando, de pronto se confundió Michael Cole, que lo llamaba a Apolo Cruz. Pero tal vez volvió el nombre. Yo creo que dejaron que pasara un poco como toda esta avalancha mediática donde la opinión pública tenía los ojos en el querías? tipo ¿Qué este. La opinión pública del de, de apellido. <laughs> ya sabes cómo funciona el cerebro de Bill McMahon. O sea, re, ¿recuerda lo, lo que hemos hablado esta semana en Inbox? El, el despido de Mohamed Hassan. Que fue como, hostia, van a pensar. O, o lo, lo que pasa ahora con Ariada Ibari. O sea, que igual le despiden por algo que ellos mismos han creado y que es absurdo porque son actores. Pero bueno, esta cosa me, me agota muchísimo. Eso, que espero que la Titus Worldwide sea bien aprovechada, ya que por una vez puede ser interesante. Y en SmackDown, lo que sucedió, que no hemos mencionado y que es importante, es que apareció Lana para hablar con su marido Rusev, que dijo como que hay algo que lo está frenando. Y le echo un ojito ahí a Aiden en English, como dando a entender que debería dejar a, a English entonces. Y eso sería como la muerte de eh, Rusev Day, ¿no? El regreso de Rusev y Lana como pareja en pantalla. Y es triste porque es básicamente WWE diciéndonos: no importa cuántas camisetas de Rusev Day vayan a comprar ustedes, qué tanto les guste Rusev, qué tanto le aplaudan cada vez que aparece. Rusev es heel, así que se callan y ahora va, vamos a, a matar a Rusev Day. Es que, ¿cómo pueden ser tan estúpidos, de verdad? Es que me, me, me molesta, ¿no? Esto un poco porque quieren sacrificar algo muy interesante solo porque se han dado cuenta de que Lana no es nada interesante como luchadora. Y han dicho, ah, que vamos a tenerla sin hacer nada. No, 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 no. Si estáis su marido, eh, que vuelvan a ser pareja juntos y. Esto del Rusev Day, pff, da igual, ¿no? Sabremos hacerlo interesante después. No, tío, tienes la oportunidad de hacer a Rusev uno de los baby faces de la compañía. Aiden English es un tipo que le queda súper bien detrás, es gracioso, se le ve como alguien interesante, es un buen manager y además como wrestler creo que, que puede aportar bastante. Es un tipo que, que está bastante bien, sí, la verdad. Y ahora, como ha pasado con Ty Dillinger, como ha pasado con Sack Ryder, como ha pasado con Brizango y mil otros ejemplos, todo lo que se crea, o Damien Sando, por ejemplo, como muy evidente, todo lo que se crea como algo interesante. Por el propio público, la WWE dice: recordad que aquí el mando es nuestro. Entonces, que vuelvamos a tener a Lana y Rusev no sería doloroso, puesto que me interesa, si no sacrificaran al Rusev Day, que es algo muy, muy bueno. Entonces, estoy enfadado, porque por un lado tenía fe en el personaje de Rusev Day, por otro lado, que sacrifiquen a Aiden sea siendo alguien guay, me duele, y por otro, que creo que. Joder, tienes ahí un diamante de tener a Rusev face, que es una opción que no has tratado nunca, y quieres volver a algo chapado a la antigua como es un gimnick nacionalista o racial de eh, soy ruso, soy diferente a ti, soy antipatriótico estadounidense. No tengo una bandera distinta a la tuya, por eso tienes que abuchearme. Ah, me, me cansa, me cansa muchísimo y esperemos que si, que si algo tiene que suceder es que Rusev le diga a Lana, que te hacen por culo? Yo me quedo con Aiden English, estoy teniendo más alegrías con Aiden que contigo, eh, y eso sería precioso, por otro lado. O mira, por lo menos si se junta de nuevo con Lana, que mantengan el Rusev Day, porque si se lo cargan es una estupidez. Sí. El personaje de Rusev y Lana juntos era bueno, o sea, hacía buen hit, tuvieron esta rivalidad con Sina, ¿no? Entró con un tanque a pero si ahora tienes el Rusev Day Daytime Over con Aiden English cantando y todo, aprovechalo, ¿no? Pero bueno, no quieren, así que vamos a ver si es que esto es así, que termina y, y, y pasamos a otra cosa, ojalá que no. Hablemos de lo que pasó en NXT, que tenemos varias cosas aquí. Eh, por ejemplo, TM61 le ganaron a los Street Profits con algo de trampa al final, así que tal vez viene un turno para TM61. Que les vendría bien, no sé cómo lo harían como heels, pero con lo nada que son como baby faces a lo mejor es algo para mejorar. Cuando estaba viendo NXT me dije, joder, están poniendo aquí este combate, van a sacrificar a una de las dos parejas. Y viendo, lo ver que están Street Profits y que seguramente tengan bastante fe en ellos y se han olvidado mucho de Team 61. Me daba a entender de que se estaban quedando muy relegados a ser unas personas importantes, pero que tienen ese rol de perder, ¿no? Como puede ser Casio Sono o, o Nilorkan, quizás. Pero no, esta victoria haciendo trampas, dije, eh, esto es interesante, esto es diferente, esto está guay. Por un lado, como tú dices, como faces no son nada, porque son aburridos, no tienen personaje, no tienen carisma. Será muy bueno sobre el ring, pero esto es WWE, esto es un producto TV. Aquí tienes que tener un personaje por lo menos, o tienes que ser muy, pero que muy, muy bueno en ring, para no quedarte atrás. Si hasta... Gente como Cesaro, ¿no? que es particularmente muy bueno sobre el ring, se quedó atrás por no conectar con, con el carisma con el que se debe tratar en un producto de televisión. Team 61, como Hills, siempre es un buen recurso que, que pueda haber, pero como sea, en la misma actitud, pero haciendo trampas, a mí me van a ser igual de soporíferos. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Esto ya es un cambio, y puede ser un cambio bastante interesante. Luego del ataque de Tomás Champa y Oni Gargano, salió Casi Usono a decir que va a luchar con él, así que es un combate a tener en cuenta para alguna edición posterior de NXT. También vimos el debut de Conor Reeves con el nuevo personaje de The Finest. Carlos, ¿qué te pareció? Ver a Conor Reeves. ¡Horrible! <laughs> ¡Horrible! ¡Oh! ¡Qué cringe! ¡Qué mal! ¡Qué. ¡Oh! Me dan esta. O sea, lo, lo peor es que tú lo ves ahí. Y te viene a. O sea, te, te da la impresión de ser muy falso, ¿no? Que está muy impostado. Él sale ahí diciendo, ¡ah, Defines! En cada momento, cada movimiento que hace grita Defines, ¿no? Porque es su gimmick. Y no te lo crees. Yo traigo aquí a, a colación lo que dijo Fede la semana pasada. Que también, un poco cuando debutó el personaje de Velvet in Dream, como que no convencía del todo, pero luego Patrick Clark, como que creció dentro del personaje y ahora es completamente genial, porque. Lo ha asumido del todo. Y no sé si vaya a pasar eso con Connor Reeves y The Fines, pero no sé. No, por lo que veo ahora no me gusta para nada. Es que da rabia verle. Es que no es como la, la rabia que la semana pasada decía Fede. No sé si no me gustan a iconics porque son muy buenas como Heels y les odio o porque les odio de verdad. Yo aquí tengo claro que es que le odio. No, 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 no es el personaje de que lo hace muy bien. Es que el personaje es una mierda y te da rabia. Dices, ¿pero qué haces, payaso? Es que me pone inmensamente nervioso. O sea, esa sonrisa, que es fea su sonrisa. No sé, su cara me pone nervioso. Es muy feo decir eso, pero es un tipo que verle me da escalofríos. Es, es, es horrible. Que por otro lado, están aprovechando eso muy bien, pero uf, que, que sea con, con a Reeves, que que me da mucha rabia. No me interesa para nada, es que lo estaba viendo molesto el combate. Entonces, pese a todo esto, creo que es un buen comienzo, ¿no? Ya, ya tienes reacción, por lo menos. Y veremos a ver qué tal. Lo que tú dices, ¿no? Si con Devil Beat and Dream hemos encontrado aquí una de las cosas que nos tienen más hypeados de todo NXT con con Aris, ahora solo espero que lo despidan, pero quizás acaba siendo uno de los personajes más divertidos. Si sí, en el no no lució mal. Eh, bueno. También físicamente no luce mal, así que es cuestión de ver si funciona el personaje, ¿no? Pero yo, sinceramente, no le tengo fe, habrá que ver qué pasa. Es que me da mucha rabia, de verdad. Es que, oh. Luego tuvimos una entrevista, la mejor entrevista de todos los tiempos, a Dakota Kai fuera de la arena de NXT, que le van preguntando, ¿no? ¿Cómo, cómo lleva esto del problema con, con Shayna Baszler? Y Dakota dice, bueno, no, no me gustaría hablar de eso y demás sale ahí eh, Vanessa Bourne a hablar, ¿no? A interrumpir y demás, y hay un momento en el que, ¿cómo es esto? Porque hay algo así como que me parece Dakota Kai dice, yo no le tengo miedo, puedo tener problemas con Shayna Basley, pero no le tengo miedo a Vanessa Bourne, ¿no? O algo así, o, si no, o más bien Vanessa Bourne creo que llegó y le dijo, no Dakota, tú, Aquí tiemblas frente a Baisley Y de pronto los, todos los entrevistadores dicen: Oh, 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 mira lo que te ha dicho, ¿qué vas a hacer? ¿no? Más o menos metiendo candela al fuego porque son profesionales. Y se arma un combate para más adelante, pero es genial. Sí, sí. Fue la típica vez que estás con tus amigos en el patio de la escuela o cuando eres un niño y. Eh, a lo mejor uno no dice nada de los que están ahí enf enfrentándose, pero. Hacer, ¡oh! ¡Buya, bulla, y, y eso se calienta, como tú dices, oh, ¡mira lo que ha dicho de tu madre! <laughs> oh, cualquier, cualquier cosa de estas, de, ¡oh, Dios santo! Que, que a lo mejor no estaban enfadados, pero ¿qué? 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 Eh, mm, ah, ah, por quedar bien delante de los medios, ¡pues te reto a un combate! pero no sé, salió muy de la nada, fue una prueba muy divertida. <laughs> en el fondo dije, ¿what the fuck? Pero mira, mejor que cuando se buquea un combate solo, me gusta un poco, ¿no? El, el, la manera esta de tener las entrevistitas que hacen de manera extraña en, en NXT, que esto, lo quería comentar luego, pero bueno, ya que estamos lo comento ahora, me gusta mucho, pero mucho, cómo están convirtiendo a cada luchadora que antes era como un peón dentro del ajedrez de la división women's de NXT, en ya un caballo, un alfil. Son, y luego todas van a por la reina, ¿no? Joder, ¿qué, qué metáfora más bonita, puesto que es la reina de picas, la, la actual campeona. Joder, soy. Cernuda <laughs> del, del, del wrestling. Y creo que están construyendo muy bien cada personaje. Hemos visto esta semana construcción de Lacey Evans, de Vanessa born Dakota Kai, eh, Candice Leray. Mmm, Se me ha ido el nombre de la que ganó. Se me ha ido. Uh, ¿Cómo? ¿Contra quién luchó Candisler ahí? Ah, contra Bianca Belair. Bianca Belair, gracias. Katie Shane, eh, Shaina Baszler. De no tener nada, puesto que se han ido todas al rostro principal o cosas así. Ahora tenemos un montón de personajes súper interesantes. Lazy que se metió talento. esta semana con Katie oh, Sí, sí. O incluso Nikki Cross, que, que está un poco desaparecida, de que no ha subido con Sanity y a lo mejor quieren dejarla un poco más de tiempo en NXT. Tenemos ya, solo esta semana, la construcción de siete luchadoras muy importantes para el roster de NXT y que poco a poco me están empezando a recordar a la época en la que surgieron Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte, Carmela, Alexa y, y puede estar muy bien por ese lado. Entonces, tengo mucha fe en estas luchadoras. De momento, sí, sigo viendo bastante verde a Dakota Kay, veo un poco verde a Lacey Evans, pero. Luego vemos a otra gente como Bianca Belair que me está flipando muchísimo. Hablando de eso, Bianca venció a Candice Le Rey esta semana porque la pobre Candice, pues ya se sabe, ¿no? Tiene dos roles en NXT. Alegrarse por su marido o entristecerse porque lo han matado. Y como estaba aquí toda triste ella, ¿no? Deprimida. Bianca Belair aprovechó y le ganó. Y además hubo un momento interesante del combate que la levanta en peso muerto sobre sus hombros. Hacia arriba, o sea... Como levantamiento de pesas, pero como un ser humano. Y es genial. Dios es... mío. Y Bianca Velar gana. Pues sabemos que le tienen mucha fe. Y yo te digo, creo que va a llegar lejos. Porque no solo es buena en el ring. O sea, le falta mejorar, obviamente, porque no tiene tanta experiencia. Pero tiene la actitud, tiene el look. Además, tiene eso del cabello que también es llamativo. Creo que va a llegar lejos, Bianca Velar. Los pelos de punta cuando la levanta con el peso muerto. Y cómo. Es que mi cara fue igual que la reacción del público, de abrir la boca y decir, ¿What? O sea, Dios, qué fuerza tiene esa chica, no me lo esperaba para nada. Y como tú dices, no, le tienen puesta, puesta fe. Victoria sobre Candy, siendo una luchadora muy conocida y muy importante. Últimamente está teniendo presencia, luchó en, en el Royal Rumble, no, pero sí que luchó en, en el Women's Battle Royal de WrestleMania. Y sabemos que, que la tienen como luchadora importante. Creo que eso, ¿no? Le falta mejorar un poquito, pese a que, coño, para eso estamos en NXT, para que la gente mejore, pero muy bien, muy bien, cómo están construyendo a esta luchadora y me gusta muchísimo. Además, como tú dices, ¿no? La presencia que tiene, de que tiene un estilo sobre el ring que me recuerda un poco a. a ¿Cómo se llama? ¿A Bengala? La, ¿La de la de Gotham? No, ¿cómo era? ¿Pantera? Ah, joder, hoy estoy súper espeso. Pero bueno, me recuerda a una mujer que de verdad es dominante, fuerte, que, que lucha de verdad. Joder, está de puta madre la presencia que tiene y el rollo que, que además demuestra sobre el ring. Muy contento con esta luchadora. Bianca Belair está siendo de las más tops para mí de NXT. Tuvimos también el main event tan anunciado luego de lo que pasó en TakeOver. Pit Dunne contra Roderick Strong buscando venganza. Y tuvieron un combate simple, ¿no? Roddy haciendo menos que de costumbre, porque como ahora es heel, no tiene que hacerse aplaudir, así que dominando, poniendo freno al combate y demás, y muy bien el selling también de Pit Y al final interviene, cuando ya va a ganar Don. El resto de Undisputed era para meterse con él. Salen Oni Lorcan y Danny Burch, se almen el Brawl y demás, y seguramente por ahí van los tiros. Pero eh, algo simple en este combate que era el, la venganza y demás, no fue tan gran combate es que la extra bastante dos cosas no uno tener a Pit Dan como face que no, no pega para nada y de alguna manera pese a lo bueno que es Pit Dan seguramente ahora mismo después de Saber Jr. y después entre comillas de Neville es el mejor luchador británico del mundo entonces eh, es, es complicado no verle una faceta en la que no sea la de Hill porque no la tiene tan asumida no la controla tanto eh, no puede hacer las cosas que hace como Bruiserweight Wade que, que te dan rabia de Hill y justo por esa faceta de, de ser el face y que Roddy al el heel, nos perdemos al Roddy desplegando, como tú dices, todo su arsenal, teniendo que hacer menos porque ya no busca el aplauso. Era, era duro, ¿no? Ver que ese combate no estaba siendo todo lo que podía ser. Y, y es una pena, pero bueno, no, no pasa nada. Porque mi nuevo ídolo de NXT, Oni Lorcan, aparece ahí con, con Danny Bartz, que yo me esperaba, como también dice Carlos en el, en el chat, me esperaba. A British Strong Style. Sí, yo, también que, yo que, también. que Mostad Mountain tenían que aparecer ahí. Porque Tyler Bate y Trent Seven se han presentado muchas veces como los compañeros en la propia WWE de Pit Dunne Y aparecen de repente Oney y, y Bart Y digo, ¿what the fuck? O sea, ¿qué? Si, si estos además tienen como, no sé, una cosa súper distinta al rollo de Pit Dunne y que no los veían feudándose para nada al dispute de era. Me alegró muchísimo porque me gustan mucho y la, y, pff, la calidad de in-ring de estos dos es maravillosa, sobre todo de Oni Lorcan, que ya digo, para quien no lo conozca, creo que ahora vamos a tener un momento precioso de tener a luchadores como Oni Lorcan contra Kylo Riley, contra Roderick Strong, Adam Cole, a Pete Dunn también y también Danny Barch que estoy muy contento por su reciente firma a tiempo completo por WWE. Así que pese a que mmm, siga con esta extrañeza de que pueda empezar una rivalidad. Que digo, por cierto, que podría ser muy interesante que lo hubieran dejado más adelante para unas Wargames, igual. Digo, joder, son luchadores con, con potencia para luchar en unas wargames. Puede estar muy bien este 3 contra 3. Me encantan todos los luchadores implicados. Y veremos a ver cómo avanza. Porque, muy sorpresivo. Me, me encanta cuando en Steam hace estas cosas porque suelen sorprenderme para bien y veremos qué tal. Hablando de Neville, que en algún momento de hace unos meses decíamos. O salía por ahí el rumor de que de pronto habían mejorado las conversaciones y podría volver y demás. Parece que no, que se ha ido a vivir nuevamente a Inglaterra y ha dejado su el lugar en el que vivía, en Florida, desde que llegó a W. Así que eso nos hace pensar que. Parece que no, parece que no regresa. Es que no, nos falta bastante información y, y es extraño, ¿no? Porque con estas cosas no, so, solemos tener noticias cada cierto tiempo. O que nos desmientan totalmente cosas o no, pero vivimos en una duda constante. No se pronuncia WWE, no se pronuncia Neville. Es algo parecido a, a cuando se fue CM Punk. Pero lo de Cien Punk se solucionó muy rápido, pero sin embargo, con lo de Neville, que llevamos ya a lo mejor mmm, tres o cuatro meses con, con esto, o más incluso, no, no, no me creo acuerdo. Que es de, de octubre que ya, ya no sale. Sí, hostia, pues imagínate, he perdido ya hasta la noción del tiempo con, con todo el hecho de Neville. Y yo, yo espero que se solucione pronto, que está bastante obvio que, que se va a marchar. Aunque imagínate que ahora se ha mudado porque como viene el tour por Europa y, y las luchas por Inglaterra, regresa allí ¡Ah! ¡oh, ¡Sorpresa para todos! Yo creo que no, pero joder, Neville siendo uno de los mejores talentos del mundo, ojalá se solucione pronto porque le echo de menos, sinceramente. Y hablando de gente que nos encanta, ¿no? Como ya dijo Carlos de Ony Lorcan, ojo que la próxima semana... Heavy Machinery contra War Riders, ¿no? Que pusieron un gran gráfico uh, en NXT esa semana, con la masa total de luchadores, que era como una tonelada, ¿no? Una cosa así, que me gustaría haberlo anotado. Pero uff, ojo que ese combate va a ser genial. Recuerdo cuando salió en el Great Royal Rumble, eh, ¿se, ¿se me ha ido el nombre de, del otro? ¿El que no, no es Tucker, Knight. Oh, Tucker Knight, Tucker Knight. Y dije, madre mía, como salga Otis, Alessandro estará saltando por los aires, diciendo que eliminen a Braun, a Brian y a todos, por favor, que gane Otis. Es que oh, estaba yo pensando en ti diciendo, oh, qué bonito. Y no apareció yo. Luego imaginaba a ti llorando como oh, tenía que haber aparecido y no el chino gordo. Pero, pero bueno, la, la semana que viene tenemos casi el, el Dream Match más parecido a algo que podríamos tener con Heavy McInerney en NXT es que estoy flipando con lo que vimos, ¿no? del gráfico este de que pesaban, es que tampoco lo apunté ni me acuerdo pero creo que sí, que era como una tonelada wow, puede ser un combatazo los dos equipos son muy buenos eh, pero seguramente sea como el nacimiento de algo grande para War Riders aunque me gustaría que no, que dieran la sorpresa Heavy McInerney, porque hostia es que somos muy fans aquí de Heavy McInerney Sí, pues hace pero, tiempo, eh, están debutando, vos Raiders no tienen más nombre en las índices y demás, así que está bien que ganen, pero que sea un gran combate, eso es lo que yo espero, que se maten ahí, que salgan a investirse repetidamente hasta que uno caiga. <laughs> Todo el rato placajes, <laughs> a, ver, a ver si uno se cae. Y cuando se caen, que es como una cucaracha al revés, que no puede levantarse así mierda, mierda. <laughs> no puedo. Hostia, sería muy divertido ese combate. Y, y quería comentar a partir de esto... Que si andis Putedera ahora están con esta rivalidad con Oli Orkan y Danny Barch, está bien que tengan otras rivalidades alternas entre gente de NXT, como Game y Street Profits, si esta rivalidad. Por eso me gustaría que ganaran Faye McKinnery, ¿no? Para que pudieran alargar esta rivalidad. Hay muchísimas, pero muchísimas parejas en NXT. También algunas que ahora mismo pues, no estoy recordando, pero faltan por debutar Forgotten Sons gente que está también esperando como, bueno, ahora se, se ha lesionado Tino Sabatelli, pero estaban mm. Tino Sabatelli y Riddick Moss. No, pero eh, estaban y se, Ra se y se volvían a unir y, y demás. Mm. Ras junto a Babatunde, incluso podrían debutar como cierta pareja oh. o, o algo. Pero me gusta, ¿no? Que, que están dándole mucha cabida a tener a toda la gente haciendo cosas más allá de perder y un rol de Jovers, así que muy bien, espero que, que gane Heim Machinery, porque aquí vamos a saco con Notis y con Tucker Knight. Así que, por lo menos, como tú dices, ¿no? que se revienten a placajes. Y hablando de gente con una envergadura importante, se ha ahí que Keith Lee habría firmado ya con WWE. Algo que me emociona bastante porque es un tipo muy talentoso, no solo por lo que hace en el ring, sino también me parece que es bastante carismático, tiene una personalidad interesante. Así que quiero ver qué hace Keith Lee en WWE, cómo lo tratan voy a sacar de mi archivo carpeta, promos, fichaje WWE, gente que me gusta de las indies, abrir, vale tengo miedo <laughs> como siempre que traen a alguien que me flipa y digo, vale, se lo van a cargar o no van a hacer bien el trabajo con él Keith Lee es posiblemente el tipo más diferente en el mundo del wrestling que puedes encontrar en las indies junto a Jeff Cobb Keith Lee, o sea, Keith Lee es un tipo que te puede levantar, pues si le da la gana a Big Show, que te puede hacer un flip, que es alucinante este hombre. O sea, para quien no ha visto a Jeff Cobb, es, 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 es magnífico. Hay pocas palabras que le describan mejor que un luchador completo. Es, lo, lo, lo tiene todo. Y la verdad es que tengo mucho miedo porque, por ejemplo, cuando WWE quiso fichar a Willie Mack, no sé si te acuerdas tú de esto, claro. que al final claro. dijeron. Ah, está demasiado gordo. Vamos a fichar a Apolo. Y dije, ¿qué? 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 Estos luchadores no han visto a Willy Mac. Que es Lee sin duda un upgrade de Willy. Que Willie ya es bueno, pues que Lee es maravilloso, de verdad. Entonces, tengo un poco de miedo, ¿no? En que... No, pero sabes, no eso le de, tengan tanta El caso de Willy Mac recuerdo que fue años atrás, incluso antes de que firmara a Kevin Owen, si no me equivoco, estoy equivocado. Sí, sí, un montón. Sí, sí, en ese momento los estándares eran un poco distintos. ¿no? Ahora hemos visto la llegada de Cassius Ono, que lo tienen ahí por lo talentoso que es, no les importa el físico. Kevin Owens está muy over, Samoa Young, ni qué decir. Así que han cambiado un poco los estándares en WWE. Ya se sabe que, bueno, pues, lo del peso pues no es factor tan importante. Está ahora también Killian Dane, por ejemplo. Y creo que aquí uh -huh. yo no tengo tanto miedo con él porque el hecho de estar gordo no es tan importante, o sea, no es tan contraproducente o algo que les, no les guste cuando se trata de alguien que es como un monstruo, ¿no? Que es alto además y Kidly lo es, entonces aporta un poco a toda la imagen de la bestia, ¿no? De, del tipo muy fuerte y como ellos tienen experiencia buqueando tipos grandes, creo que está un poco más a salvo que los demás. Pero también es que hay demasiado tipo grande ahora mismo, ¿eh? O ah, sea, es cierto, sí, sí, sí. Siempre hacen el mismo booking para el tipo grande y muy pocas veces podemos ver rivalidades que han habido en otras empresas como, yo que sé, recuerdo rivalidades que tuvo Killian Dane, Big Demo, con gente mejor como Gredo, como Mark Andrews, o como Jimmy Havoc en, en, en Inglaterra, que es gente totalmente distinta, ¿no? Andrews es un high flyer, Jimmy Havoc luchador hardcore, Ogrado es un comedy wrestler. Y en cambio, en WWE, eres Baron Corbin, eres Elias, eres Brown, eres Lashley, Supongo luchar con gente muy grande porque... Obviamente los grandes tienen que ganar a los pequeños. Sí que es cierto que se ha ido este estigma, ¿no? Sobre el tamaño un poco entre que Samoa Joe, Kevin Owens o Cassius no pueden ser gente relevante, campeones, mini pero siguen teniendo esta presencia de que el tipo grande tiene que ser más fuerte, ¿no? Siguen saliendo gente de, hey, yo soy como Andre Giant o como Hulk Hogan y se olvidan un poco de las promos como The Rock, como Stone Cold Steve Austin, que era gente con presencia o o gente virtuosa en otros, en otros aspectos, como podría ser John Cena, y Hardy, y punk. Entonces, como hay demasiados luchadores tan grandes ahora mismo, eh, a ver qué hacen con ellos, ¿no? Porque tienen fe en Killian Dane, en Brown, en Elias, o Mira, vamos a quedarnos solo con NXT si quieres. Ya tienes ahí pues, a, a Lars Sullivan, que es súper parecido ¿no? a todo lo que tenemos, a los propios Heavy Machinery, a War Riders, a... Ahora Keith Lee, y me estaré dejando alguno, seguro, seguro. Dan Maza, son luchadores grandes, entonces... Uf, tengo un poco de, de pavor sobre cómo le tratan, pero bueno, sin duda es un fichajazo, puede ser un luchador muy interesante. En Promos, la verdad es que no, no sé mucho de él, puesto que he visto mucho wrestling de Keith Lee, pero no recuerdo especialmente Promos de este. Pero bueno, es un tipo como tú dices, ¿no? Es, es carismático y que sobre el ring ya se ha dicho todo. Tengo muchas ganas de que firme y que cuando empezamos a ver a Keith Lee en NXT estaremos viendo también a Ethan Carter, a Ricochet, a Adam Cole, a Kylo Reilly y estaré mojando braga, básicamente. Esto se anunció hace algunas semanas ya, pero se ha dicho esta semana que se va a postergar el Meijion Classic y lo que se anunció fue que ahora este torneo va a ser eh, anual, básicamente. Lo cual hace que sea distinto a lo que pensábamos la primera vez que lo vimos, que lo comparábamos con el torneo del Cruiserweight Classic. En este caso, no es para fichar nuevas luchadoras, no Ponerlo, ponerlas en, una, en un torneo en la network y de pronto que la gente las conozca. Luego, cuando aparezcan en NXT o en el roster principal, pues ya se sepa quiénes son. Sino que es como simplemente un torneo no para poner algo de contenido ahí en la network, para hacer alguno, algunos combates. Participarían luchadoras que ya están en el roster. Y volverían quienes ya han participado, seguramente, porque no hay mucho. O sea, ya han aparecido varias de las que había disponibles en las indies para que participen en el torneo. Y no van a buscar a gente to totalmente nueva ahora porque no habría de dónde, básicamente. O sea, no es que no haya luchadoras, pero mm. habiendo conseguido ya lo mejor, casi. No sé si cada año van a poder sacar a nuevas para poner ahí y demás. Por eso eh, habría que pensar cómo va a ser ahora ese formato de torneo. Yo creo que, que no faltan luchadoras. ¿eh? Ahora mismo creo que, joder, tanto en Japón como en Inglaterra, da como para hacer 50 torneos. No, o sea, claro, vienen... pero te digo como disponibles, ¿no? Porque asociarse con WWE hasta cierto punto es como dejar a tu talento ir. Y no querrán eso muchas mm. empresas. Hombre, yo creo que, que había gente que ya tenía como precontratada o en negociaciones como, como Gini o más luchadoras de... Como que, creo que también Casey Owens, o no me acuerdo qué gente de Inglaterra, pero bastante gente. Laura, Dima, no, Laura Mateo está con tringofonos, ¿qué coño? No sé, pero hay, hay bastantes luchadores que, que, que podrían, luchadoras que podrían estar ahí y que pienso que están haciendo muy buen año, como Casey Owens, como Kelly Ray, um, Miley McKenzie, que siempre la pongo por las nubes porque. Recuerdo que tiene 18 años y me pongo yo triste. El, el joven de Arras de Lona se, se pone triste. O yo que sé, gente como Meiko Satomura, incluso la podrías tener ahí para el Major Classic y ya por nombre da, da muchísimo, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que no faltan wrestlers, sino que falta ganas de organizarlo, creo yo, porque es absurdo volver a tener otra camada o volver a tener otro torneo cuando tienes cosas súper interesantes que están un poco apagadas y que podrían reactivar cosas, como puede ser el King of the Ring que se va a celebrar en Inglaterra, eh, nuevas grabaciones en general para, para el título de United Kingdom, podrías hacer un torneo por parejas, yo qué sé, que el Dusty Robots Classic sea algo relevante y no como el Mayon Classic digo, no, y no como el Dusty Robots actual, o no sé, creo que es un poco absurdo obligarnos a tener este show todos los años porque sería... No sé, algo que con el tiempo acabaría dándonos más igual, o se dejaría ver como algo interesante. Que por otro lado, tener a luchadoras que están dentro del roster luchando de nuevo ahí es contraproducente, porque decimos, ¿para qué? Si ya están ahí como algo ajeno a, 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 al roster, ¿sabes? No sé, muy raro. Que volvieran luchadoras como Tony Storm, Sandra Garrett o Viper, vale de puta madre, porque me encantan pero si luego no les van a fichar pues tampoco lo entiendo mucho es que de, de verdad estoy un poco pues con, con el símbolo de pregunta en la cabeza de por qué se tendría que celebrar cuando hay otras cosas más, más divertidas que podrían dejar para este año y esto para más adelante cuando hayan pues nuevas luchadoras que interese fichar o se necesite el, di, directamente que se necesite no pero como decimos ahora en NXT hay muy buenos muy buenos talentos gente en el Performance Center y tampoco hace falta que suceda de nuevo un Mayon Classic tengo aquí anotado el tema de Jericho volviendo a Nuya pero vamos a comentar el. todo Wrestling don taku con King en los siguientes días, así que lo dejamos para ahí. Mejor simplemente mencionar que fue genial el regreso y que. Otra vez nos engañó Jericho porque decía que ya había dejado de trabajar con Nuya y ahí está. Yo, yo me quedo con una foto que ponía en Twitter después de que se la máscara y salía pintado con los labios oscuros también como Buji, y ponía el nuevo integrante de la Radio Squad. Yo creo que ha llegado el momento, Carlos, de decirle a la gente que si no ha visto Infinity War, se vaya ya porque vienen los spoilers ahora, así que es última advertencia, porque entramos a hablar ya de lo que fue la última película de Marvel, que yo he visto ayer y... Uf. Así que empecemos ya, si ya se han ido a la gente, yo me imagino que sí, habrán hecho caso a la advertencia. Me encanta Thanos, Carlos, me parece genial el personaje, me parece... Que lo han hecho muy bien. Porque normalmente, en las películas de Marvel, de superhéroes en general, ¿no? Es siempre la victoria al final de los buenos, ¿no? Que salvan el día, que salvan eh, al mundo de la amenaza que viene. Pero Thanos viene ahora, ¿no? Siendo el gran Hill, que de pronto mata a todo sí. el mundo. No mata a todos, mata a la mitad. Pero viene y hace <laughs> lo que quiere. Y de pronto gana. Al final es como cuando de pronto tienes un reinado de, de Hulk Hogan, ¿no? De Bruno San Martino. Que está ahí defendiendo el título, es el campeón, y de pronto vienen retadores de todos lados, ¿no? Aparecen nuevos y sigue ganándoles porque es el gran campeón. Y de pronto, ahora lo que tenemos en el universo Marvel es un reinado Hill, ¿no? Porque el malo ganó. Buah, y, y qué bien lo han hecho, ¿eh? O sea, ¿cómo me convence lo bien que han trabajado en Thanos? Porque encima es el villano más diferente que ha construido Marvel, pues de desde siempre, ¿sabes? Porque cuando teníamos a cualquier otro personaje malvado, ya sea, pues yo que sé, Loki o incluso el sábado de invierno, o podríamos decir gente como, qué el hombre de arena, Venom, cualquier cosa así, era un villano, sin más. Y este, conocemos su trasfondo, su personalidad, por qué actúa así, por qué Thanos quiere conseguir todas las gemas, es, es guapísimo, ¿no? Como tú dices, me encanta Thanos. Creo que encima lo, lo que más aporta es que es un tipo con, con una ética, con una moral. O sea, mira, mi, mi villano en, en general, en favorito, es eh, el hombre púrpura. Y, y ese hombre es un tipo que no tiene escrúpulos porque lo típico de los villanos, ¿no? Por alguna razón alguien le fastidió y se convirtió en un tipo malo. Y otro que me gusta bien mucho, que también es el villano, es antivillano o antihéroe más bien, de Daredevil, es The Punisher, que es un tipo que es igual que Daredevil solo que tiene una forma distinta de afrontar la, la moral respecto a matar entonces me flipa y Thanos es como una sinergia entre los dos porque mata por una razón y piensa que matar es bueno y eso es como ¿qué? 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 y entonces de alguna manera te lo vende con sus razones que obviamente no estamos en, a, a favor porque no es bueno pero él piensa que es por una buena razón y ti, había una José palabra Leon, que ahora mismo Leon, el chat dice que si el hombre púrpura es el Dream <laughs> es Prince directamente. <laughs> no, hombre, eh, eh, el hombre púrpura bu buscando es un villano increíble. Y en la serie de, Arde de Jessica Jones, de, de Netflix, está muy bien representado por David Tennant y, y bueno, me, me gusta, ¿no? Como esta faceta que busca Thanos de que, por ejemplo, que está muy bien hecho, por cierto, el, el personaje a, a ordenador, eh, sí, sí, sí. la escena con Gamora en la que le cae una lágrima, hostia, tú estás triste y, y te jode. Lo que nos venden es que Thanos no es malo simplemente por ser malo, sino que él tiene una filosofía, ¿no? Que es, que me recordó mucho, voy a sacar aquí mi, mi tarjeta de intelectual, ¿no? Me recordó a la filosofía de Arthur Schopenhauer hasta cierto punto. Porque Schopenhauer, ¿qué dice? Oh, que la vida de por sí es sufrimiento constante, así que lo que tenemos que hacer es minimizar las posibilidades de ser, de, de deprimirse, ¿no? O sea, interactuar poco con la gente, ¿no? De pronto dedicarse a tus cosas. Y así un poco como que a... a eh, alivias este sufrimiento de la vida, ¿no? Schopenhauer no estaba a favor del genocidio como Thanos pero lo que hace Thanos es que él dice, la vida es sufrimiento, es injusticia así que lo que voy a hacer para que el, el universo sea un mejor lugar, voy a matar a la mitad y así estamos todos más tranquilos ¿no? Incluso dice, eh, en un momento cuando Doctor Strange le pregunta, ¿qué vas a hacer luego de que mates a la mitad? O sea, ¿qué es lo que viene después para ti? Voy a ver el, la puesta de sol en un universo que ahora está, es pacífico y está agradecido conmigo, ¿no? Y efectivamente, luego de que mata a la mitad, se ve como Thanos está tranquilo en un lugar ahí en, en el universo, sentado viendo la puesta de sol, y es, es maravilloso, porque al final es lo que él quería hacer, ¿no? Incluso él eh, tiene que sacrificar cosas que él ama, porque se, se dice, como uh -huh. tú mencionas, ¿no? Que finalmente sí amaba a su hija Gamora, ¿no? Y igual la tiene que matar porque él cree que el objetivo final es más importante que las cosas que son importantes para él personalmente, ¿no? Porque él ve como ese objetivo del universo más pacífico, como algo que es más importante. Exactamente. Es que él no, no mata porque sea sádico ni nada parecido, sino porque piensa que es lo mejor para la gente. Y cuando le dice Gamora antes de que le mate, dice, no puedes matarme porque tú no me quieres, solo te quieres a ti mismo, solo quieres el mal. Y le dice con los ojos llorosos, no tienes razón y le sacrifica y recibe esa gema. Es como, wow, hostia, vemos cómo está dando lo que más quiere. De verdad, solo quiere una cosa en el mundo y el tipo de verdad está dándola pa para conseguir de alguna manera la felicidad del mundo, que, que es como contraproducente, pero además que mata el 50% de la gente, pero de manera aleatoria. Eso incluye que a lo mejor moriría la gente, si amara a más personas, podrían morir, pero él piensa que es lo bueno. Es, es wow, es un personaje... Increíble y que, joder, es una película que además te hace llorar porque tienes muchos sentimientos distintos, eh, amor, odio, risa, pena, rabia, un poco de todo. Y yo, yo quiero centrarme en cómo la muerte de, de los personajes eh, al final eh, te deja con esa, ese anhelo de que no hay esperanza, tan diferente a todo lo que pasa con Marvel, tan parecido a Black Mirror. Que, que me deja alucinado. Uh -huh. Sí. Tenemos la escena final, ¿no? Luego de los créditos, que sale ahí... Eh... ¿Cómo se llama? Nick, se me Nick Fury, porque yo Nick siempre Furia. pienso eh, más en, en, en Samuel Jackson, ¿no? Claro, porque el, el, <laughs> eh, básicamente en el guión pusieron... Hay que añadir una escena en que Samuel Jackson dice, Motherfucker, ¿no? Y sale ahí al final. Y básicamente <laughs> es lo que sucede. Y manda un mensaje a la capitana Marvel, ¿no? Al menos sale ahí el, el logo. Así que básicamente lo que nos dicen es que, ah, ah, no saben quién es Capitán de Marvel, ahora tienen que ver la película, pues, porque ahí está la continuación, ¿no? Y ahí nos van a contar cómo es que vuelven a la vida quienes han muerto y demás, seguramente. Y porque, obviamente, hay no película sabe. anunciada de Guardians, de Guardians 3, hay otra de Spider-Man, hay otra de Black Panther seguramente en camino, así que no van a morir los personajes, pero tenemos esta, este final que nos deja en suspenso, al menos. Tú sabes lo que. Pasa en los cómics con, con Thanos y con Capitana Marvel, etcétera. Sé algo, algo sé. Sé que eh, Nebula es quien le quita el guante y revive a, a todo el mundo, o algo por el estilo. Uh -huh. Pues ahora vienen dos personajes muy importantes y quiero dar mmm, todas las alabanzas posibles al universo Marvel, por lo bien que han construido cada personaje. Hay gente que está diciendo como crítica, que a mí me parece absurda por otro lado. En esta película que esto es toda la actuación continuada y que no te presentan a los personajes, que les falta trasfondo. Digo, joder, tienes 15 películas detrás que han ido construyendo cada una y si te das cuenta, no hay película, por ejemplo, de, de Viuda Negra o no hay de, yo qué sé, de Bruja Escarlata. Pero porque son personas que hemos tenido ya muy importantes y sin embargo los nuevos personajes, ant man Spider-Man, Doctor Strange. Black Panther, nos han ofrecido una película para saber más de ellos y eso se ha construido súper bien y hemos llegado a esta película sabiéndolo todo, por qué se mueve cada uno, las relaciones que tienen unos con otros, los choques de psicologías ¿no? que habían, por ejemplo, cuando Star-Lord y, y Thor se encuentran o, o yo qué sé, el, el dolor, ¿no? Con, con Bruja Escarlata y Visión, joder, se me, me puso el corazón lloroso, lloroso de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora han muerto todos... Pero todos menos los Vengadores originales y Rocket, que por suerte, yo, yo no sabía qué pasaba en esta película. Pero dije, yo mientras no muera Rocket, y de alguna manera <laughs> no tendría que haber dicho eso, porque estoy contento de que no haya muerto Rocket, pero joder, se han muerto mis otros personajes favoritos, como Bruja Escarlata, como Thor. Joder, estoy súper triste por ese lado. La, la, la de Spider-Man es súper dramática porque Uf. le habla a. A Stark, que es como su figura paterna casi, ¿no? Y le dice que se siente mal. Y Stark se pone súper triste por, porque él, pues, pudo haber muerto y Doctor Strange, por salvarlo, le dio el, la gema a Thanos. Y, uff, el drama de Tony Stark es genial. Y tú me querías hablar también de, del turn, que aquí también mencionan en el chat un poco, uf, el turn de, de Peter Quill Yo es que me cago en Stark, lo tiene la madre que le parió. Es que, ¿cómo puede ser tan retrasado? A ver, pero, uff, uff, uff. Mira, me encanta, Quill es que es un personaje cojonudo, me da mucha gracia, pero tío, tienes el puto universo, pendiente de un hilo, eres el puto guardián de la galaxia y eres tan retrasado que todo el mundo ha, mu ha muerto mucha gente, tío. Tú sabes la gente que, 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 que ha dejado de, de tener familia y mierdas. Es que tú mismo has matado a tu padre, y ahora porque Thanos se haya cargado a tu mujer, o a tu mujer, a tu novia, que os deis el primer beso por fin en esta película, jodes al puto mundo. Es que de verdad, me, me puso muy nervioso y dije, eres estúpido. Es que encima ya estaban a punto de quitarle el guante. ¡Ah! Muy mal. Le, le odio. Me alegro de que se haya muerto. pero No, sí, o sea, yo, punto... yo, yo lo entiendo porque el tipo eh, tiene traumas, ¿no? Su madre. Lo, el, su padre mató a su madre, él tuvo que matar a su padre, luego de pronto. Eh, murió además eh, el, el otro tipo, ¿no? John Dur que también era su, su básicamente su padre adoptivo, que también es un gran personaje. Pero de pronto, sí, es cierto que. Es un poco exagerado, ¿no? Que de pronto o sea, haya arruinado el plan a esa magnitud, pero. No sé. O sea, yo puedo entender un poco por su background que tenga sentido, pero sí, es el momento más frustrante de la película de lejos. Mm. Pero que también quiero decir que. Esta película hay muy pocas cosas que le pueda decir que no están bien hechas. Y, y es porque, si te das cuenta, todo está puesto por una razón. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La muerte de Spider-Man. ¿Por qué él, como que lo siente más? Porque si te das cuenta, es porque tiene los sentidos de las arañas, ¿no? Su sentido arácnido hace que le duela más. Y eso lo piensas y dices, joder, hostia, no me había dado ni cuenta. Yo lo leí por Tumblr y dije, ya ves, qué, qué, qué fuerte. Luego, por otro lado, que Doctor Strange le diera la gema a Thanos. Eso es una historia brutalísima. Si en esos 14.605 posibilidades de, de salir vivos de ahí, el mundo, solo una podía continuar el mundo avanzando, esa opción, la única posible, en esa le tenía que, de, que dar la, la gema a Thanos. Lo, lo habría visto ahí Doctor Strange. Y es brutal, ¿no? La psicología que tiene ahí Strange, como el personaje pues, más psicológico de, de, de toda la saga de Marvel, de cómo... Él tiene que darse cuenta de que la única opción es matar al 50% de la gente. Y él lo sabe durante todo momento. Y lo intenta impedir de todos modos, pero sabe que es la única manera de conseguirlo. Me parece brutal. Y entonces, ahora pronto viene Capitana Marvel, pronto veremos a Adam Warlock, que no ha habido ni una mención a Adam Warlock en esta película, cosa que me ha dejado muy loco, sobre todo después de Guardianes 2, que dije, joder, qué guapo que ya quieran meter al personaje de Adam Warlock, que para quien. O sea, no quiero hacer spoilers, porque tampoco va igual el universo de los cómics como el de las películas, porque, por ejemplo, eh, Capitán América muere en Civil War. Entonces es como, ¿what? Cuando vi la película dije, ¿qué hace Capitán América vivo? Eh, Spiderman, que se introdujo hace muy poco, eh, ya estaba antes de la era de Ultron. O sea, van un poco como quieren montárselo, pero Adam Warlock y Capitana Marvel son personajes muy, muy importantes para el futuro de Thanos. Y para los futuros de Thanos en general, dejando ahí un poquito el hype. Entonces, muy bien cómo se ha llevado este final con todos muertos, menos Rocket y Nebula, porque Nebula sobre todo también tendrá mucho que decir. Y ahora a esperar a los nuevos personajes que van a ir construyendo y cada vez se hace más y más grande, sin perder particularidad. Y lo han hecho también de que hay gente que ha muerto y que no vamos a poder saber de ellos. Pero, como han construido también otros personajes, como es Ant-Man, que no me ha aparecido, estará genial para que podamos seguir teniendo más películas de Marvel y ver cómo avanza. Así que estoy 100% contento con Infinity War. Sí, lo que me gusta más de Marvel es que no solo hacen películas pensando en hacer la película, ¿no? Que tenga inicio, medio y final, sino que lo que hacen es construir un universo. Y lo hacen de a pocos, con paciencia, película a película, ¿no? De pronto sumando para llegar a cosas más importantes más adelante y esto no es lo, lo que es esta película tampoco es eh, porque hay personajes que no han aparecido nunca pero van a aparecer recién y van a salir a partir de esta película así que eso es algo que hace muy bien y que se nota el planeamiento a largo plazo y que eso hace que toda la historia contada en general sea más fuerte y por eso es criticable más bien lo que hace DC ¿no? que de pronto se apuran en hacer Liga de la Justicia cuando no han hecho nada más antes, ¿no? Y de pronto sale mal porque están apurados queriendo hacer los millones que hace Marvel, pero sin tener paciencia. Me recuerda mucho cuando, por ejemplo, ¿no? De tantos ejemplos que podemos sacar, WWE hace la coronación de Daniel Bryan a Rosalina 30 y de pronto tiene y dice, ah, hey, démosle el título a Eric Young que también es bajito y tiene barba, ¿no? Así que y de pronto sin tener los meses de construcción, sino que de una semana a otra gana porque sí y no es igual no así que básicamente DC es el el TNA en sus mejores en sus peores tiempos frente a Marvel que es WW cuando lo hace bien sí porque en el fondo criticamos mucho WW por sus razonamientos o sus giros en las historias pero casi todas las veces es porque tienen un objetivo detrás no vemos yo qué sé lo que he dicho yo de de Big Cash, de que joder en el fondo es el rival perfecto para Daniel Bryan porque su historia ha sido muy parecida y todo el bombos que le hemos dado a Brian nos lo hemos dado a Big Cash. Entonces, tiene razones para estar enfadado. Pues tiene pues, o WWE, o Ring of Honor, o ECW. Cualquier rival que en algún momento ha querido hacer las cosas bien. Se ha precipitado porque les van las cosas también que dicen, tenemos que despuntar ya para parecernos a, a WWE. y no lo han conseguido por ir a lo loco. Y solo New Japan se me ocurre que trabaje también los tiempos como, como lo hace WWE. Así que bueno, ojalá tuviéramos más alternativas, pero parece ser que solo tenemos el, ese producto a lo largo del tiempo con, con W, y espero que Marvel eh, no sea la única que DC vaya aprendiendo. Pero bueno, es que Marvel ya es tan grande que Marvel ahora es de Disney, y Disney ha comprado, tiene un montón de derechos, por ejemplo, Star Wars, eh, Disney. Yo, yo, yo me imagino un crossover que con. Tan solo va y los, los, mata a Thanos, ojo. Sí, iba a decir eso. Los próximos Vengadores: Han Solo, Baymax y Rayo McQueen. Como los próximos Vengadores. Imagínate lo siguiente: que Disney compra WWE. Oh. Pues Bro Glessnar contra Thanos, MNB <laughs> de <laughs> WrestleMania. Brown, y Thanos. A ver quién puede reventar más fuerte el mundo. <laughs> Cosas así me encantarían. Sería como ya lo mejor del mundo. Vamos cortando ya que nos hemos pasado de la hora hablando aquí de Infinity War, pero le hemos pasado bien aquí hablando además de la semana de wrestling como siempre, mucho hype por el comeback de Marvel ahora que bueno tengan que luchar contra Thanos de vuelta y hype no tan alto pero algo habrá de cara a Backlash esta noche que estaremos comentándolo luego de que suceda el show, así que estén atentos a estar con nosotros para escuchar la review luego de que suceda el evento. Y bueno Carlos, estaremos contigo hablando la próxima vez que haya cosas para comentar, algún nostálgico, alguna cosa ahí importante. Y tú como siempre junto con Capu en los inbox. Pues sí, la semana que viene, si todo funciona como debería, el miércoles, el jueves, tendremos inbox. Esta semana no ha habido por una gran razón y ha sido precisamente por ir a ver Infinity War. Así que imagino que nos no lo perdonaréis. Eh, dentro de dos semanas, por lo menos aquí en España, se estrena Deadpool 2, Alessandro. Igual toca hacer review en algún directo o, o en algún lugar. Pero bueno, eh, estamos con el hype de, de todo lo bueno. Esperemos que ese hype se contagie un poquito con backlas, con combates relevantes, historias que den a un futuro más agradable que el que depara a los Vengadores y el resto del de universo Marvel. Y nos vemos pronto. Dicho eso, no poco más que añadir, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.